Estamos por comenzar la mesa Ilusiones por venir, psicoanálisis, derechos humanos y salud colectiva, en la expectativa de construir diálogos entre estos campos, entre estas prácticas y entre estas teorías. Nos van a acompañar en la mesa el licenciado Julián Ferreira, que es licenciado en psicología, doctorando en psicología, docente en salud pública, salud mental, cátedra 2, es docente de nuestra cátedra, director del multiespacio Hacer Clínica, años anteriores, trabajó en distintas instancias de implementación de la ley de salud mental, entre otras la Comisión Interministerial de Salud Mental, compiló el libro Neurocientismo o Salud Mental y es autor de Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos. Es consejero directivo de la minoría del claustro de graduados de esta facultad. Gracias, Julián, por estar acá. Julieta Calmels es psicóloga, es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Ha sido también directora del Centro Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es docente. ¿Hay un eco? Así por ahí pedirles a todos y a todas si pueden silenciarse sus micrófonos, así Sí. evitamos eso. Es también docente en la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de José C. Paz y Enclaves y fue asesora de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en temas de salud, derechos humanos y género. Y también docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Y Jorge Alemán, que cuando le hemos pedido cómo lo presentamos, dijo psicoanalista y escritor, creo que podríamos agregar algunas cosas más en su búsqueda permanente de articular algún pensamiento político en relación al psicoanálisis y de cuestionar también y de pensar específicamente dentro del campo del psicoanálisis en diálogo con algunos autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, por ejemplo. Bueno. Pero sí él ha pedido que le presentemos nada más que así y bienvenido además porque nos habla desde España. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo le voy a pedir, tenemos 1 hora y media, los expositores les voy a pedir una exposición de no más de 20 minutos con respecto a la participación de de las distintas personas que están. Les voy a solicitar en lo posible que tengan abiertas las cámaras, si su tecnología se lo permite, porque esto da una mayor sensación de estar compartiendo efectivamente con un público, pero así como les voy a solicitar que tengan abiertas las cámaras, les voy a solicitar que tengan cerrados los micrófonos a los fines de que no se interfiera el sonido. Con respecto al tiempo que nos quede luego para debate, conversación, preguntas e intercambio, vamos a tener dos opciones de trabajo. Una opción creo que es mandar las preguntas si ustedes quieren por el chat. Nosotros las vamos a estar recibiendo. Está colaborando técnicamente con nosotros Melina Rosales, que también es investigadora y docente de la cátedra. Y si no, pueden por el chat pedir la palabra y directamente intervenir y hablar. El sistema de pedir la palabra con la manito no sirve muchas veces porque como somos varios, a veces uno, aunque tenga mucha gente en este momento en visión, no los tiene todos. Entonces les voy a pedir que el pedido de palabra lo hagan por el chat. No voy a hacer una intervención demasiado larga. Todo, en general, yo suelo decir que el psicoanálisis forma parte de mi vida privada, no de mi vida pública. Soy una persona que expongo y trabajo académicamente mucho más en el campo de la salud colectiva y la salud mental que el psicoanálisis. Pero reconozco que es imposible pensar la historia de la salud mental en la Argentina sin ver las articulaciones que el psicoanálisis de distinta manera ha tenido con ellas. Y en ese sentido, creo que además esta pandemia, que bien uno la podría definir como el desequilibrio catastrófico, es una frase que ya le he dicho muchas veces, pero tiene mucho contenido en relación al sistema, digamos. El desequilibrio catastrófico de un sistema hipercomplejo que ya tenía un altísimo nivel de inestabilidad, y me refiero a la economía mundo capitalista, y entonces como tal constituye un acontecimiento y como en cuanto a acontecimiento produce una reversión y una transformación y una
puesta en juego de las producciones de sentido, inclusive de los lenguajes y las comprensiones. Entonces, si se trata además de que buena parte de los soportes en los cuales hemos sostenido nuestras formas de comprensión están en revisión, creo que es un momento muy importante para lograr establecer estos diálogos entre campos y prácticas que, a mi gusto, se potencian mutuamente. Bueno, hay una hipótesis que quiero, decir es que en este momento hay una fuerte tensión, alguna vez lo puse en un texto, entre romanticismo y positivismo, hay una fuerte tensión entre racionalismo e irracionalismo en las cuestiones que se plantean con respecto a la pandemia y la construcción global de la comprensión del mundo, y de alguna manera el psicoanálisis tiene una función que cumplir, porque el psicoanálisis ni plantea la lógica racionalista positivista, ni plantea la lógica irracional medieval, digamos. Construye una concepción de la subjetividad del sujeto de la cual vamos a tener que revisar mucho, pero a la cual vamos a tener que apelar necesariamente. Bueno, el orden de los expositores, voy a pedir primero que primero Julián la exposición, después Julieta y después Jorge. Si ustedes parece necesario, luego los vuelvo a presentar. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, Julián. Bueno, comienzo. Bueno, gracias Alicia por la invitación. Y bueno, para mí, perdón, obviamente, voy a intentar ser en nada reiterativo para quienes quedaron del taller anterior, que fue, como decíamos, no casualmente afín, ¿sí? Pero quería decir que bueno, me siento muy honrado de estar aquí. Digo, el caso de Alicia es nuestra maestra, digamos, y quien aprendemos todos los días. En el caso de Julieta, en lo personal también, digo, una compañera, una colega, en donde hemos tenido siempre interlocución y compartido espacios de trabajo y de militancia también. Y en el caso de Jorge, quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sí de haberlo leído también, así que yo me siento, digamos, sin ningún tipo de falsa modestia, pero más como un, digamos, alguien que está en el público y que está comentando algo que otra cosa, y me gustaría, digamos, intervenir desde ahí, ¿sí? Quisiera empezar, digo, me encontré muy interesante en el texto introductorio al simposio, algunas de las preguntas, ¿sí?, formuladas. Me parece que es interesante que poner a jugar las preguntas para que eventualmente puedan ser después, no sé si respondidas, pero sí por lo menos utilizadas, ¿sí? Que me gustaría leerlas, son tres o cuatro, ¿sí? Una era, ¿cuáles son los efectos clínicos y teóricos de un psicoanálisis atravesado por los derechos humanos? En el sentido, ¿qué tensiones y problemas del cruce entre los marcos normativos vigentes, es decir, las legislaciones, por ejemplo, en salud mental, las políticas públicas y la apuesta del acto analítico? ¿Qué desafíos y discusiones resultan necesarias para la enseñanza en la universidad pública, sobre todo, de un psicoanálisis subversivo en su rigurosidad y en el marco de la conflictiva propia de un campo de prácticas como el de la salud mental en este tiempo y en nuestro territorio, ¿no? Parece que hay una trenza que es interesante, sobre todo me convoca mucho pensar, por ahí no tanto el problema de la universidad como territorio, que es una línea de discusión e investigación contemporánea y muy interesante, pero sí, por lo menos partir desde ahí, ¿no? Y en definitiva, intentar dar introducir algunas ideas para pensar la formación en psicoanálisis que existe en nuestra facultad, que afortunadamente existe en nuestras instituciones de formación, pero que en esa existencia, digamos, encontramos más inmanencia que otra cosa, es decir, encontramos por ahí menos potencia que otro tipo de cuestión, ¿sí? Por eso, por ahí me interesaría traer como una idea que vengo trabajando, compartirla en ese sentido, que es partiendo de lo que antecedía en las preguntas, ¿no? Es decir, de las peculiaridades de ejercer el psicoanálisis o de la práctica analítica en el interior de ese bullicio interesante que es el campo de la salud mental, hacer un cruce entre lo que podríamos pensar uno de los aportes clave de la salud colectiva medicina social latinoamericana, que es el concepto de clínica ampliada, ¿sí?, con algunas peculiaridades del psicoanálisis. Es decir, lo que podríamos, condensando, hablar de una suerte de clínica freudiana ampliada,
Sí, que me parece que es algo para lo traigo para, no para hacer ni teorizar ni hacer ningún tipo de cuestión cerrada, sino para ponernos a pensar un rato, ¿sí? Me interesaría, digo, empezar a propósito de que aparte esta semana se cumplieron, bueno, el día que falleció Diego, casualmente 10 años exactos de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, donde hubieron muchas actividades, Julieta encabezó muchos espacios y bueno, hay mucha discusión afortunadamente, no solo como efeméride, como mera efemérides, pero sí como en la línea de justamente de profundizar, ¿no? Recordar que la Ley de Nacional de Salud Mental implica, parafraseando a Freud, diríamos, una suerte, como el título de esta mesa, de un conjunto de ilusiones por venir. Y hay que recordar una cuestión que es aparentemente una paradoja, y es que es una ley de la locura, ¿no? En ese sentido, recomiendo un libro compilado por Alan Robinson y otros usuarios que se llama La Ley de la Locura, justamente, y reúne testimonios de usuarios, exusuarios y sobrevivientes de manicomio en torno a la ley de salud mental. Dicho de otro modo, así como los abogados o los juristas escriben libros comentando leyes desde de un saber, digamos, técnico, profesional, esta es un libro en donde los usuarios comentan, ¿sí? A través de sus experiencias e historias, digamos, la ley de salud mental. Entonces, como les decía, es una paradoja que sea una ley de la locura, ¿no? Y al mismo tiempo, porque es una ley que no exige ninguna clase de normalidad, ni está basada en el cuerdismo, en el capacitismo, y que tampoco compele a ninguna clase ideal de salud, ¿no? Ni está centrada en la enfermedad ni en lo patológico. Digo esto porque estos rasgos me parece que son totalmente caros a la ética del psicoanálisis, y al mismo tiempo lo traigo porque desde, diríamos, el mainstream psicoanalítico, ¿sí? Ante la incapacidad o el desgano en torno a poder leer clínicamente la Ley Nacional de Salud Mental y las discusiones programáticas que la ley implica, muchas veces hemos escuchado, quizás ya no tanto, pero persisten, visiones más bien al estilo de que en tanto es una ley, bueno, ya está relacionada al discurso del amo. Entonces ahí ya se acabó el partido, porque en todo caso el psicoanálisis, en tanto apuntaría a la singularidad, etcétera, etcétera, no tendría nada que ver con eso, ¿no? Esto, digamos, es curioso porque, si bien no es la misma argumentación, convengamos que es solidariamente, tiene una similitud con las críticas, diríamos, de posiciones más conservadoras, diríamos, de ciertas corporaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, es como que, en definitiva, y esto lo traigo también para pensar, habría cierta, digamos, psiquiatría lacaniana, ¿no? Para poder pensar que encuentra, por ejemplo, el problema a esta altura ya funesto, ¿no? De la prosecución de presentaciones de enfermos y de dispositivos que, digamos, no solo por ahí pueden ser vetustos, sino que no se condicen con muchos dispositivos y buenas prácticas en las cuales participan y son organizadas por colegas que trabajan del psicoanálisis, en donde se le da a las personas que padecen, a los usuarios, digo, otro lugar de participación plena, ¿no? Entonces, habría que tomarse seriamente esa resistencia de cierta psiquiatría lacaniana, como llamo yo, y no estoy apelando obviamente a la disciplina de la psiquiatría, ¿no? Como les decía, digo, creo que este aspecto, estos rasgos de la ley de salud mental son caros a la ética del psicoanálisis, porque básicamente no, es una ley que no les exige a las personas ninguna clase de afirmación o de identificación en determinado diagnóstico como condición para recibir atención en salud. Creo que esta es fundamental, es decir, es una ley que tiene que ver con la salud y no tiene que ver con la enfermedad. No le pide a nadie que se nombre enfermo o desde ninguna clase de patología, lo que serían las leyes por patología. La ley de salud mental apunta para otro lado, porque a su vez no es una ley que tenga que introduzca ninguna clase de tecnicismo ni que protocolice la práctica. Simplemente introduce algunos institutos, como puede ser la interdisciplina, el enfoque de derechos, etcétera, que no le están diciendo al practicante cómo tiene que hacer las cosas, ni hasta dónde, ni cómo, sino que está justamente introduciendo o reintroduciendo al acto clínico, ¿sí? En el marco el resguardo de los derechos humanos, ¿sí? Esto también lo digo porque es cierto que
desde el psicoanálisis, vamos a decir contemporáneo, la cuestión de los derechos humanos es, afortunadamente, una preocupación, ¿no? Es un interés y lleva a la producción conceptual y teórica. Ahora, muchas veces también es cierto que esa apelación a los derechos humanos es una apelación meramente por ahí conceptual y no recoge o se priva, digamos, de recoger la potencia de pensar ese cruce entre derechos humanos y prácticas en salud mental. Y más aún, habida cuenta de la tradición argentina en donde el movimiento de derechos humanos fue, digamos, no solo que impulsó muy fervientemente las acciones de salud mental, sino que en todo lo que es acompañamiento a juicios, derechos de humanidad, violencia institucional, etcétera, etcétera, hay un cruce muy interesante y potente entre salud mental, derechos humanos y practicantes del psicoanálisis, ¿no? Es decir, como omitiendo esa cuestión, esos legados, ¿no? Que Jorge Alemán, digamos, un texto que leía la semana pasada, que publicó en la revista La Tecla Enie, planteaba esta cuestión, ¿no? de ese algo así como decía, lo podría decir mejor, ¿no? Pero esa suerte de duelo, ¿no? Que se sucedió post dictadura, en donde el psicoanálisis, digamos, o cierto psicoanálisis lacaniano, digamos, se corrió de algunas discusiones, ¿no? Entonces, esto me parece que es como preliminar, porque estamos ante una legislación y a una programática y unas políticas públicas que en definitiva están ponderando el territorio de la clínica, ¿sí? Y cuando digo clínica no estoy hablando de ninguna cuestión ligada al furor curandis ni ninguna cuestión por el estilo, sino a ese territorio en el cual nos corremos de la judicialización de las personas y nos corremos de la normativización, es decir, ese territorio en el cual puede pasar, digamos, algo interesante, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, desde esa herramienta, habría que pensar la salud mental antes que una herramienta legal, pensarla como una herramienta clínica, sobre todo a quienes nos interese la clínica, el psicoanálisis, la psicología o cualquier... porque de hecho, y esto lo he conversado muchas veces con colegas abogados que intervienen en el campo de salud mental, la intervención de un abogado en la posibilidad de acompañar a personas que tienen alguna situación ligada a salud mental, etc., es también una intervención clínica, aunque su escucha sea de otras características, ¿no? Esto también a modo de invitación al trabajo interdisciplinario, intersectorial, etc., ¿no? Creo que en este sentido lo conversábamos en la mesa anterior. A mí me parece muy provechoso y aunque a algunos les pueda sonar como exótico, irreverente, etc., empezar a hablar en términos de un psicoanálisis argentino, ¿no? No con una intención de generar como cierta... De borrar la diversidad, la pluralidad... ni tampoco como de hacer una esencia, un argentinismo, sino también para conjugar historia, digamos, intervención en el campo sanitario y una historia también que ya no es reciente de avances e innovaciones desde el punto de vista conceptual que atañen al psicoanálisis y autores que intervinieron en nuestro medio, ¿no? Y digo esto porque hablar del psicoanálisis argentino nos puede... nos posibilita algunas cosas. Es decir, primero, nos posibilita, sin tantas vueltas, posicionarnos, ¿no? Como practicantes del psicoanálisis, pongámosle, posicionarnos en el interior del campo de la salud mental. Es decir, posicionarnos con críticas, sin perder la especificidad, etcétera, pero sin ninguna clase de ambigüedad artificial o edulcorada, es decir, sin ninguna clase de latiguillos que ya son vetustos, que encubren, digamos... básicamente la cierta verdad que es un rechazo a la toma de posición, ¿no? Es decir, por eso a mí me parece que es crucial discutir con ciertas posiciones de algunos psicoanalistas que ya sea por prejuicios ante la complejidad que implica un campo de prácticas como el de salud mental y ante los problemas que eso implica, o por decidida ignorancia también, o a causa de extravíos, o fruto de encubrimientos, digamos, vamos a decirlo así, con todo respeto, franco-coloniales, aportan, entre comillas, una versión que es tan abstracta como endeble y escueta, que termina como haciendo de la salud mental, ¿no? Como de ese significante, si se quiere, presentarlo como una suerte de significante amo que giraría sobre sí mismo y que iría en contra, como decía hace un rato, de cualquier posibilidad de la emergencia de un sujeto, ¿sí? Recién en la mesa anterior hablaba de lo propio de la presencia ante esta situación de un amo analítico, un discurso amo analítico, y no tanto de su reverso, ¿no?
Y ahora sí, para meterme en lo que traía como propuesta, ¿sí? A mí me parece que recoger la ética freudiana en este sentido, y en particular si uno tiene interés de ir más allá de los dispositivos más clásicos que el psicoanálisis creó, como puede ser la consulta privada en todo sentido, ¿no? Este recoger la ética freudiana no puede implicar una suerte de obrar a imagen y semejanza, ¿no? Es decir, no puede implicar que no reparemos en distancias históricas, geopolíticas, etc. ¿Sí? Digo, menos aún, obviamente, habida cuenta de la historia de las relaciones entre el campo sanitario argentino y el psicoanálisis. ¿Sí? Yo creo que también hay un horizonte ético, el horizonte ético que un psicoanálisis argentino puede permitir es uno que se preocupa, diría, por reivindicar al psicoanálisis, ¿no? Como un discurso con vocación de dar algunas disputas, ¿no? Que tienden a subvertir no solo el territorio de la clínica, sino también otras discusiones ligadas a la cultura, ¿no? Esto que ubica algunos autores como pensar el psicoanálisis como una práctica de resistencia a cualquier normalización, pero también incluyendo o entendiendo por normalización también esa curiosa normalización que iría, vamos a decirlo así, más acá del principio de placer, que es la psicopatología, ¿no? Es decir, es un poco un contrasentido una psicopatología psicoanalítica, aun cuando haya avances al respecto, ¿sí? Pero también una práctica de resistencia, el psicoanálisis como práctica de resistencia, a esto que podríamos también llamar como una autodomesticación, ¿no? Como una autodomesticación pragmática de quienes por ahí quieren o militan incluso por salvar al psicoanálisis, ¿no? Esto, la defensa del psicoanálisis es algo muy común, por ejemplo, en esta facultad, ¿no? Instituirse como que somos la defensa del psicoanálisis, ¿no? Que uno dice, bueno, por ahí, ¿de quién salvar al psicoanálisis sino de los psicoanalistas mismos, ¿no? Y que por ahí eso, en definitiva, y en una de esas, encubre, en esa posición defendida o en ese intento de salvataje, bueno, encubre por ahí algunas debilidades que el psicoanálisis tiene y que por ahí estaría bueno que uno clarifique y que las ponga a disposición, ¿sí? Y en ese sentido, recogiendo también la idea de oficio imposible, ¿no? Freudiana, es que planteaba esto que les decía, es decir, una suerte de clínica freudiana ampliada, recogiendo los aportes también, por ejemplo, de Sousa Campos, ¿no? Autor de la medicina social, salud colectiva, ¿no? Esta clínica ampliada freudiana, esta clínica ampliada en psicoanálisis, a mí me parece que resulta el modo, o uno de los modos de tomar ese viejo enunciado freudiano, ¿no? De donde yo era, yo he de advenir, ¿no? Es decir, un modo de postular al acto analítico y de reivindicarlo sin ningún tipo de diríamos, reivindicarlo con una apertura a la crítica, pero reivindicarlo al fin, al acto analítico como un acto en salud, ¿no? Es decir, entendiendo a esto como el reverso de cualquier furor curandis propio del modelo médico hegemónico, ¿sí? Es decir, que el acto analítico será clínico, ¿no? Solo si se promueven los derechos y la dignidad de las personas, si no será otra cosa, ¿sí? Es decir, si una intervención vulnera derechos, básicamente no habrá sido clínica, porque de hecho la promoción de los derechos, digamos, no es un elemento decorativo ni externo al acto clínico en sí, ni tampoco es algo exógeno a lo que podemos llamar como efectos analíticos. Pero una aclaración, ¿sí? También hay que recordar que no hay nada menos parecido a un ideal o a una inoculación de un ideal o a la imposición de una moral o a un adoctrinamiento, ¿sí? ¿No? No hay nada más distinto a un ideal que un derecho. Porque un derecho básicamente supone primero, se basa desde una determinada concepción de sujeto que es una persona, pero no en función de su individualidad, sino en función de otros, y sobre todo también del Estado, ¿sí? Y aparte, Julián, porque me parece una pequeña interrupción, 5 minutos. Claro. Sí, estaba cerrando. Sí. Les decía, esta cuestión me parece central para no avivar algunos fantasmas, ¿no? De que cuando uno dice se trata de promover derechos en el interior del acto analítico, alguien puede decir, no, pero eso es instaurar una suerte de moralización de la práctica, ¿no? Y todo, de algún modo, lo anterior, me parece, tomando también el texto que invitaba la mesa, se reúne
también siguiendo la ética freudiana, en esto, en la potencia de una ilusión para el porvenir. ¿Sí? Esto es un psicoanálisis que, al tiempo de poder unir su horizonte a la subjetividad de época, se abstenga de suponerse básicamente extraterritorial. Es decir, evitando retornar a cierta, como digamos, insularidad, ¿no? Siempre solidaria a la proliferación de prácticas, diríamos, adaptativas, incluido ese peculiar fenómeno en el cual lo adaptativo, de manera desopilante, se hermana a cierto relativismo cultural, ¿no? Uno pensaría que lo adaptativo siempre está en función de una lectura, digamos, materialista, si se quiere, o realista, mejor dicho, de la realidad. Bueno, esa connivencia entre cierto relativismo cultural muy común a la retórica analítica, ¿no? Y esto, digamos, teniendo el efecto funesto que es aislar al psicoanálisis de toda controversia, ¿no? Es decir, y con esto cierro, me parece que se trata de que los psicoanalistas empecemos a valorizar los propios aportes que hacemos y que hemos hecho a las discusiones actuales suscitadas en el campo de salud mental, que dialoguemos con otras disciplinas, pero no en un sentido políticamente correcto, sino que haya un diálogo en donde se discuta, y donde finalmente también haya, digamos, traigo una, lo que sería una invitación a una lectura clínica y crítica de los marcos normativos, que básicamente son, están siendo poco explorados, ¿sí? Y más aún en un contexto como este, en el cual, me refiero a la pandemia, en donde básicamente, tal como plantea Alicia en varios pasajes de su obra y de su intervención, algunos valores, como el de la solidaridad, ¿sí?, tienen que empezar a pensarse como cuestiones a trabajar no desde una cuestión normativa ni homogénea, pero sí como elementos caros, ¿sí?, a la posibilidad de pensar, en al decir de Silvia Bleichmar, en la construcción de un sujeto ético, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián. Yo creo que, bueno, los comentarios, me quedé con muchas ganas de seguir charlando sobre esto y algunas cosas que has dicho, pero vamos a dejar los comentarios para después. Julieta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy contenta de estar con estos colegas, compañeros tan queridos en la mesa. Y bueno, a la vez vale remarcar que estamos en un congreso en la Facultad de Psicología de la UBA, que bueno, es una de las facultades más importantes, la universidad más importante de nuestro país y de Latinoamérica, y la facultad tal vez de psicología más numerosa de nuestro país, por lejos, ¿no? Lo cual la configura como un territorio donde vale la pena desplegar algunas discusiones, algunos posicionamientos, y también, por supuesto, bueno, impulsar algunas batallas necesarias para que nuestra facultad, yo diría, ya no diría más esté a la altura de su tiempo, ¿no?, sino que se asuma en su tiempo para, en todo caso, desplegar una pregunta, que es cuál es el rol que le toca a la universidad y a nuestra facultad en un tiempo de estas características en este momento de nuestra historia, ¿no? Así que, bueno, quería enmarcar el encuentro de hoy porque me parece que también cobra sentido y cobra mucho valor la propuesta de una mesa como la que está haciendo Alicia, está haciendo Julián, y tenemos la fortuna de tenerlo a Jorge. Lo tuvimos en la Facultad de Psicología hace no tanto tiempo, pudiéndole dar una placa de reconocimiento al gremio docente. Lo tuvimos a Jorge en el hall de la Facultad de Psicología, en un encuentro muy, muy intenso y muy celebrado por muchos. Pero bueno, también hay que decirlo que nuestra facultad, tal como está organizada en términos de la composición de poder y de sus representaciones, ha sido y es muy expulsiva de pensamientos que vengan a poner en cuestión, bueno, parte de lo que Julián planteaba hace un rato, como el aspecto tal vez más conservador de nuestro campo de la salud mental, y más conservador de un sector del psicoanálisis que está en los lugares de representación en el Consejo Directivo de nuestra facultad. Así que me alegra que este encuentro pueda darse en el marco de un congreso de la facultad.
agradezco a sus organizadores que hayan permitido que esta mesa ocurra, porque me parece que, bueno, se han acabado los tiempos en nuestra democracia para que las discusiones queden afuera de instituciones tan importantes como, como nuestra universidad y nuestra facultad. Hoy en la mañana me daba cuenta de que tenía el encuentro en esta mesa y dentro de un ratito tengo un encuentro con la Facultad de Trabajo Social, también de la UBA. Como decía Alicia en la presentación, me toca a mí y a un conjunto de colegas y compañeros asumir una responsabilidad muy grande en la provincia de Buenos Aires, que es estar a cargo de toda el área de salud mental y consumos de la provincia más grande de nuestro país. Y eso me hace que esté transitando mucho por universidades de la provincia de Buenos Aires y facultades de psicología de la provincia de Buenos Aires, que tal vez presentan una diferencia con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, que es que estas otras facultades de la provincia de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires, creadas en otro tiempo también histórico, no resulta algo complejo ni algo extraño que se inserten en los debates acerca del futuro de la provincia, ¿no? Y en un sentido más amplio se inserten en los debates de cómo se construye un proyecto de país y un proyecto de futuro. Yo creo que nuestra Universidad de Buenos Aires todavía tiene muchas deudas que cumplir respecto de su posicionamiento como Universidad Argentina en los importantes debates y en las importantes construcciones que nuestro país tiene por delante, y en ese punto nuestra Facultad de Psicología creo que también, ¿no? Así que hoy a la mañana, cuando me daba cuenta de que hoy iba a estar en dos espacios de la Universidad de Buenos Aires, cosa que me da profunda satisfacción porque soy egresada de esa facultad y gran parte de lo que soy también lo debo a eso, también pensaba y escribía en un posteo de, bueno, nuestra Universidad de Buenos Aires tiene que asumir un rol histórico en esta etapa de nuestra Argentina, que no es la etapa de la postdictadura donde hubo que reabrir las universidades, que no es la etapa del menemismo donde hubo que resistir, tampoco es la primera etapa del kirchnerismo, y tampoco es la etapa del macrismo, ¿no? Yo creo que ya han transitado muchos capítulos de la historia argentina y muchos capítulos de la historia mundial que nos tienen que llevar, francamente, y sobre todo para el campo universitario, que tiene todas las condiciones de balance intelectual y teórico respecto del estado del mundo y de nuestro país, nos tiene que llevar, francamente, a asumir las responsabilidades que una universidad como con la potencia que tiene la UBA, construya su rol histórico, construya la orientación de las carreras que necesitan nuestro país, que estén de cara a las problemáticas de nuestro pueblo, y de cara también a la construcción de la democracia argentina, que es una democracia lograda y sostenida en términos formales, pero que es una democracia también que hemos visto con bastante sorpresa, que también puede ser puesta en cuestión por vías que tal vez no imaginábamos en otra época y que han conllevado a que las instituciones argentinas se hayan vuelto frágiles en términos de la garantía de derechos para el pueblo, ¿no? Y esto también pasó en Latinoamérica y me parece que en ese sentido merece decirse con todas las letras que las universidades tienen que ocupar un rol mucho más activo en la construcción del futuro de nuestro país, porque tal vez sea una de las instituciones estratégicas para consolidar nuestra democracia, para ampliar los derechos que aún le quedan a nuestro pueblo por poder restituir. En un mundo que, como Jorge dice, ¿no?, una y otra vez, es un mundo que... Donde las lógicas del capital se profundizan, se agudizan, incluso, bueno, probablemente Jorge lo pueda también reponer en un rato, también están trayendo novedades, ¿no?, respecto de cómo las pulsiones se engarzan en esta etapa del neoliberalismo y cómo eso configura un escenario mundial en el cual hay que organizar las estrategias de construcción de los estados, de las instituciones, y ahí entra, me parece, de una manera muy importante los debates que nosotros también
tenemos que poder hacer y las decisiones que entiendo también hay que empezar a tomar respecto de nuestro campo, ¿no? De la salud mental, y dentro de ese campo el psicoanálisis, tal vez como, como decía Julián, de una manera que a mí me gusta mucho y la venimos conversando con él, esta idea de pensar un psicoanálisis argentino, ¿no? Tal vez lo argentino pueda ser una de esas marcas que haga que el psicoanálisis no goce de esa extraterritorialidad que más que autonomía, ¿no? De pensamiento ha conllevado muchas veces a un sector del psicoanálisis a no implicarse en los destinos de nuestro país y del mundo, que me parece que es el riesgo más grande, ¿no? Entonces, si trabajamos sobre la idea de un psicoanálisis argentino, que tiene, yo creo, tiene todas las condiciones para que nosotros podamos formularlo en esos términos, tiene una historia, tiene un legado, tiene una fundación, tiene sus autores, tiene un recorrido, tiene sus instituciones, tiene la particularidad, como no sé si ocurre en algún otro lado del mundo, de haber ingresado a las universidades sin perderse por haber ingresado a las universidades como, como un campo específico de formación teórica y práctica. El psicoanálisis argentino tiene también otra virtud de una potencia sin igual, y que es el haber ingresado, tal vez también por haber ingresado en las universidades, y tal vez por haberse involucrado en debates de época y en disputas sociales y políticas de época, tiene la particularidad que no tiene en ningún otro lugar del mundo de formar parte de la salud pública argentina, ¿no? Una salud pública que además está caracterizada por ser una salud universal, una salud de acceso universal, con todas las discusiones y toda la construcción y los desafíos que tenemos para realmente volver accesible nuestra salud al pueblo. Pero hay una salud pública de carácter universal, que es lo que permitió, entre otras cosas, que Argentina, a diferencia de Europa, tuviera un piso de partida de instituciones sanitarias, de equipos de salud distribuidos en todo el territorio nacional. Y esa salud pública argentina, al igual que la universidad pública argentina y gratuita, tiene mucho que ver en nuestra historia con las decisiones y la construcción que el peronismo ha hecho de nuestro país y de un piso siempre tenemos que volver a construir y a garantizar, pero un piso de instituciones que permitan que nuestro país no se haya vuelto un país destinado al fracaso histórico, y que por eso mismo haya podido tener un movimiento de derechos humanos como el que tuvo, haya podido tener, también ídolos nacionales como nuestro querido Diego, que nos tiene tan compungidos, y haya podido tener presidentes como Cristina y como Néstor, que pudieron reconstruir en gran parte nuestra patria, no solo en términos de derechos, sino también en términos de improntas simbólicas en la construcción de un pueblo y de una nación, ¿no? Como decía Julián, la Ley Nacional de Salud Mental, podríamos decir la Ley de Identidad de Género, podríamos incluir el Código Civil Argentino, son cuerpos normativos que no están reducidos a principios jurídicos, sino que contienen principios acerca de lo humano, y en ese sentido los derechos cobran, digamos, un vuelo simbólico que me parece que el psicoanálisis argentino tiene que valorar, porque tiene a la mano herramientas de una potencia enorme para desplegarse en este tiempo de nuestra historia. Pero entonces, bueno, si trabajamos en esta idea que Julián propone y que con un conjunto de colegas y de psicoanalistas desde hace un tiempo venimos conversando, ¿no? Del psicoanálisis argentino, me parece que una de las particularidades, como decía, es que ha ingresado a la salud pública en una escala en que ningún otro país tiene esa experiencia. Y eso habla también de la calidad y de la capacidad en el que nuestros psicoanalistas y nuestros trabajadores en los hospitales públicos y en las salas de primer nivel de atención de los municipios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, habla de la calidad y de la potencia que esa historia y que ese trayecto tiene
tiene para darle a la salud pública y tiene para construir formas de escucha, de tratamiento y también de acompañamientos que no reduzcan el campo de la salud mental a la administración de diagnósticos y psicofármacos. Y esto realmente representa una diferencia con otros lugares del mundo muy, muy, muy impactante. Tal vez los argentinos, por un montón de motivos, nos cuesta a veces compararnos para bien con otros países, ¿no? Del mundo en general. Estamos con esa idea un poco tilinga de que en los demás lugares del mundo ocurren las cosas maravillosas y Argentina es su reverso oscuro, ¿no? Al que quisiéramos parecernos y nunca llegamos. Bueno, la pandemia nos ha mostrado, además de nuestro querido Diego, la pandemia nos ha mostrado que Argentina es un país increíblemente maravilloso por sus recursos humanos y también por la capacidad de construir referentes, líderes políticos elegidos por la voluntad popular que toman decisiones para el cuidado de la vida de su pueblo y que cuentan por esta tradición que decíamos, por ejemplo, el peronismo argentino de la obra Ramón Carrillo en la provincia que yo tengo la oportunidad de conocer, como creo que nunca hubiera podido conocer desde la capital federal. La provincia está plagada de hospitales maravillosos, destruidos con el tiempo y con el vaciamiento, pero con una potencia increíble, y que permitieron que a partir de esa base y con una decisión muy importante de nuestro gobierno nacional y provincial, hayamos podido atravesar, como pudimos atravesar la pandemia en la Argentina, sin que ningún ciudadano de nuestro país muera sin la posibilidad de ser atendido por un equipo de salud con un respirador, y también, y esto me gustaría por lo menos dejarlo incluido, sin que nuestro pueblo se haya quedado con la posibilidad de ser acompañado y atendido en términos de salud mental en un momento de tanta conmoción como ha significado la pandemia. Y eso se hizo con voluntad política, con esa invención maravillosa que tenemos los argentinos de si están, digamos, puestas las decisiones y el cuidado donde tienen que estar, construir dispositivos y recursos de atención, y bueno, que permitieron que en la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares del país se hayan construido formas de acompañamiento en situaciones de mucha angustia y mucha crisis, y que se hayan hecho a través también de muchísimos psicoanalistas que participaron de todas esas experiencias con los equipos de salud en los hospitales, acompañando a los equipos de salud en los hospitales en dispositivos inexistentes y extraños de escucha, de elaboración colectiva y de acompañamiento, que se hayan involucrado en los barrios populares de nuestra provincia a acompañar la detección de casos y a escuchar la angustia de las personas y acompañar y construir salidas colectivas a una situación de tanto desgarro como el que estuvimos viviendo, de pensar cómo se acompaña aún en el aislamiento a las personas internadas en los hospitales, y torcer una lógica médica que hacía imposible pensar que alguien pudiera ingresar a acompañar a su ser querido en un hospital. Y eso tiene que ver mucho con la mirada de los psicoanalistas argentinos y con la capacidad, ¿no?, de ubicarse en territorios ya no extraterritoriales, ¿no?, como decía Julián respecto de otro modelo del psicoanálisis, sino en habitar los territorios sin temor a perder los conceptos, la ética y la escucha de lo singular, sin temor a que lo colectivo lleve puesto aquellos principios en los que tal vez el psicoanálisis sea el único al que puede aportar y no otras corrientes otros campos, pero sin temor a involucrarse con lo colectivo, entendiendo, y esto me parece que tendría que ser una de las primeras formulaciones, ¿no?, de nuestro movimiento del psicoanálisis argentino, que no hay posibilidad de trabajo con un sujeto si a la vez no hay un posicionamiento respecto de lo común, de lo compartido y de las condiciones en que una sociedad y un pueblo arma su presente y construye un futuro. Por eso lo colectivo en nuestro psicoanálisis argentino tendría que tener un lugar muy importante, que por supuesto no debiera anular lo singular, y esta tal vez sea una de las cuestiones a abandonar, de los falsos dilemas con que nos distraemos, ¿no? Si lo singular o lo colectivo, la psicología o la psiquiatría,
el psicoanálisis o la psicología comunitaria, ¿no? Todos dilemas de baja monta a esta altura de la historia y en relación a la complejidad de las situaciones que tenemos que pensar. Entonces, nuestro psicoanálisis argentino y Jorge Alemán es realmente una referencia, no solo teórica, ¿no?, sino que el propio transitar de Jorge, los espacios donde Jorge establece las discusiones, y bueno, por eso fue tan representativo su presencia en el hall de la facultad, los espacios donde establece las discusiones, pone en el centro uno de estos puntos, que es que lo singular y lo colectivo no pueden formar parte de antinomias, y que cualquier psicoanálisis que se precie como un psicoanálisis capaz de asumir debates e intervenciones acerca del destino compartido, tiene que incorporar lo común y lo colectivo como una dimensión de su trabajo, porque Jorge dice muchas veces, ¿no?, la singularidad puede advenir en la medida en que puedan construirse condiciones de igualdad, ¿no? La verdadera diferencia, y Alicia también lo viene planteando desde hace un tiempo en algunos espacios que pudimos compartir, lo singular efectivamente puede aparecer en el campo en el que haya condiciones de igualdad. Si no hay condiciones de igualdad para una sociedad, para un pueblo, no, es muy difícil trabajar las singularidades, porque vamos a estar hablando de diferencias que se cortan por otro lado que por el sujeto, ¿no? Y a la vez Jorge también plantea, bueno, y muchos otros autores también, pero Jorge insiste, y yo creo que es una de las preguntas que el psicoanálisis argentino tiene que trabajar seriamente, que es cuánto del neoliberalismo contemporáneo, cuánto de las lógicas del capital en esta etapa de nuestra historia tocan efectivamente al sujeto. ¿Qué del sujeto está tocado por esas lógicas? No la subjetividad, ¿no?, que Jorge afortunadamente ha sacudido un montón de confusiones con las que, por lo menos, y yo me reconozco, muchos años fui arrastrando entre subjetividad y sujeto, ¿no? La subjetividad nos ayudó a muchos psicoanalistas a incorporar algo de las lógicas de la época, las lecturas de la época, los efectos de la época, pero en algunos momentos se nos confunde con el sujeto, aunque nos parezca raro, ¿no?, porque conceptualmente son claras las diferencias. Pero bueno, Jorge vino a traernos un poco de claridad, de volver a situar esos dos conceptos. Julieta, estamos con minutos, digamos. Ah, bueno. Y entonces, en este punto, yo creo que el psicoanálisis argentino ya más o menos arribó a algunas lecturas sobre la subjetividad, pero la pregunta acerca de cuánto está tocado el sujeto y qué cosas hay que construir en términos de dispositivos y de elementos teóricos para leer lo que ocurre con el sujeto, y también para tomar un posicionamiento respecto de lo que ese capitalismo ataca francamente al sujeto, con el que cualquier psicoanálisis podría trabajar y sin el cual no va a poder desplegar su potencia. Muchísimas gracias, Julieta. Jorge, ya hay algunas preguntas y comentarios muy interesantes. Todo lo que quieran ir observando lo pueden ir poniendo en el chat. Después lo vamos a ordenar. Hola. Hola, sí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes para ustedes. Difícil tomar la palabra en el momento del eclipse simbólico cuando el último ídolo popular de la historia ha muerto. Y ahora dirigir mi palabra entre compañeros y compañeras tan queridas ya. Agradezco las distintas referencias que han hecho mis compañeros y compañeras de mesa. Y bueno, la contribución que quiero hacer es resumir un aspecto que estoy trabajando en mi nuevo libro, inspirado en el seminario que estoy dando para los comedores populares de la época, nosotros y nosotros en la época. Y me dicen aquí que se escucha un poco bajo. No sé si esto es así. Hola. Hola, yo estoy escuchando bien, pero estoy con auricular. Ah, bien, perfecto. Yo te escucho bien. Muy bien. ¿Eh? Bueno, rápidamente voy a proponerles dos vectores que a mí me parece que son imposibles de eludir cuando uno quiere pensar la dominación neoliberal.
los vectores son los siguientes: el de la explotación y el de la opresión. Con fines didácticos de transmisión voy a diferenciar explotación de opresión. La explotación tiene una referencia clásica en Marx y se refiere, por supuesto, a la extracción de la fuerza de trabajo y la constitución de un objeto universal, que es aquel que de su cuerpo a través del tiempo socialmente necesario para que sea explotado y se extraiga la plusvalía. Ese sujeto es universal y está siempre, en teoría de Marx, orientado por un proceso revolucionario que lo llevaría incluso a extinguirse como proletario y volverse la clase universal. Ese es, por un lado, el campo que en primer lugar fue teorizado como el campo de la explotación y que, por supuesto, tiene lecturas, reformulaciones contemporáneas, pero lo quiero situar así para distinguir este campo de la explotación. El segundo campo es el campo de, como dije antes, la opresión, explotación y opresión. En el campo de explotación, en vez de Marx, vamos a tomar como referencia central lo que surge a partir de Foucault, aunque no sea el autor que ha teorizado esto, y en este caso ese sujeto ya no es un universal como en el caso de Marx, sino que aparecería como un universal concreto. Es decir, ahora en el campo de la opresión y de los oprimidos aparecen las mujeres, las razas, los estigmatizados, la locura, los discapacitados y todos aquellos que ya llevan en su cuerpo las técnicas disciplinarias y normativas a través de las cuales la opresión procede. Es decir, que hay una relación entre la explotación y la opresión que siempre debe ser pensada, dado que ninguno de los dos campos puede ser ni confundido ni separado de modo tajante. Dicho de otra manera, tanto el campo de la explotación como el campo de la opresión son campos que entran en una relación de conjunción y disyunción a la vez. Es decir, no se los puede superponer, porque en un caso está toda la maquinaria capitalista y la extracción de plusvalía, y en el otro caso está, digamos, una particularidad distinta, que son las técnicas normativas y disciplinarias que ejercen distintas tecnologías de la opresión sobre los cuerpos de las mujeres, de los inmigrantes, de las razas, de las etnias y de distintos tipos de estigmas. Así que cualquier proyecto de una práctica de emancipación, a mi juicio, debe pensar el severo problema que se presenta en la relación de conjunción y disyunción entre el campo de la explotación y el campo de la opresión. Están los explotados y están los oprimidos, aunque a veces coincidan en un mismo lugar, y normalmente es así, tanto el explotado como el oprimido. A los fines de distinguir y singularizar cómo son los modos de dominación neoliberal, es que distingo estos dos campos. Perdón por resumir muy brutalmente esto, porque esto lo estoy dando en un libro con más espacio, pero aquí quiero hacer una breve intervención. Luego está el discurso capitalista, que yo lo he extraído de la enseñanza de Lacan para hacerlo, vamos a decir, circular y derivar hacia otros fines, en donde a la vez todo esto adquiere una nueva intangibilidad, porque según el caso en el que se presenta el discurso capitalista a través de Lacan, se observa que el propio proletariado participa en lo que Lacan denomina el plus de gozar, es decir, en el capitalismo existe un autobloqueo que impide que el proletariado sea el sujeto portador de la regulación, porque él mismo, eso que era la plusvalía, que iba al bolsillo del burgués, ahora se transforma también en un plus de gozar que involucra al trabajador mismo. Y a la vez el discurso capitalista puede hacer que aquellos oprimidos que llevan las marcas de la opresión en sus cuerpos, si no se articulan en un proyecto político con los explotados,
sean nada más conjuntos de víctimas perfectamente asimilables al poder neoliberal, asimilables en términos de reivindicadores de su particularidad oprimida, pero que sin embargo esa particularidad oprimida no redunda, vamos a decir, en la constitución de un sujeto histórico transformador. Esta es, digamos, la problemática que inmediatamente surge cuando uno distingue el campo de la explotación del campo de la opresión y a la vez induce el discurso capitalista tal como Lacan lo ha formulado. Cuando introduzco el discurso capitalista, quiero hacer constar que ya no considero, y esto está muy conectado con lo que mis colegas de mesa, con lo que Julieta y Julián han formulado, el discurso psicoanalítico no es más el reverso del discurso del amo. Si lo que está en marcha y lo que rige es el discurso capitalista, ese discurso por definición no tiene reverso, y esto obliga y exige, y ahí comparto lo que han dicho mis colegas, una reinvención del lugar del psicoanálisis. Pero, de todas maneras, quiero hacer constar que no es lo mismo todo lo que recorre el campo de la explotación de todo aquello que recorre el campo de la opresión, a pesar de que, como he insistido, los dos ámbitos entran en una relación de conjunción y de disyunción. Y por último, quiero hacer valer, como lo han hecho mis compañeros, la presencia del discurso analítico en relación a los derechos humanos. Porque, en efecto, y siempre teniendo en cuenta de que ya no estoy hablando del discurso analítico como reverso del discurso del amo, sino como un discurso que, vamos a decir, tiene que reinventarse en el mundo capitalista, el discurso analítico es el que le permitiría, esta es mi diferencia entre subjetividad y sujeto, que es muy larga y ahora aquí no la voy a desarrollar, es aquel discurso que le permitiría al sujeto hablar desde un lugar en donde ya es ni un explotado ni un oprimido, desde su singularidad radical. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, yo lo pueda señalar. Que el discurso analítico ofrezca la posibilidad de que el sujeto no hable ni como un oprimido ni como un explotado no quiere decir que se cancele la relación con la opresión ni que se cancele la relación con la explotación. La utopía que puede permitir el psicoanálisis de que un sujeto tome la palabra en acto y que cuando hable no sea ni víctima de la opresión ni víctima de la explotación, no quiere decir que estos términos de la explotación y de la opresión sean cancelables, sino que el sujeto del inconsciente corta en diagonal estos dos ámbitos para en todo caso encontrar fórmulas distintas de un saber hacer con la opresión y con la explotación. Dado de que no tenemos actualmente, no disponemos de un imaginario posterior al capitalismo, dado de que no podemos concebir como si se concibieron las, como fueron concebidas revoluciones en el comienzo del siglo XX, un proyecto perfectamente diseñable o concebible, el único lugar en donde verdaderamente puede surgir un proyecto nuevo es un lugar de justamente soledad común, o un lugar, para decirlo de manera más sencilla, en donde lo singular y lo colectivo encuentren nuevas modalidades de articulación en el mundo en donde el discurso capitalista rige. Para ello es necesario que, por un lado, esa singularidad radical pueda tomar la palabra, y por otro lado, que a la vez no se cancelen, piense cómo se inscribe el psicoanálisis en el mundo en donde todavía rige tanto la explotación, que siempre extracción de valía y explotación de la clase trabajadora, como la opresión, que abarca un espectro diferente y que conjuga distintas modalidades, como dije antes, donde aparecen las mujeres, los inmigrantes, los oprimir de diversa naturaleza. En esto creo que praxis del psicoanálisis es la posibilidad, en medio de las distintas articulaciones, en medio de
de las distintas posibilidades y proyectos de lucha, de que no se borre en nombre de lo colectivo la singularidad del sujeto, ni que tampoco, como lo hace el psicoanálisis liberal, que transforme a la singularidad en un fetiche, en un ideal que cancele todo el juego de fuerzas históricos que se ponen tanto en juego del lado de la explotación como del lado de la opresión. Por lo tanto, para mí en el psicoanálisis por venir, si el psicoanálisis se puede concebir como un derecho humano esencial, está siempre este espacio abierto en donde, junto a las distintas prácticas emancipatorias que asuman la explotación y la opresión, haya un lugar que tiene que ver siempre con prácticas institucionales, solamente con las consultas donde se llevan adelante los psicoanálisis, que haya un lugar en donde efectivamente el sujeto puede mostrar que no se agota en sus identificaciones. Si el sujeto se agota en sus identificaciones, siempre se corre el riesgo de que los otros dos campos, el de la explotación y el de la opresión, queden, vamos a decir, coagulados o sofocados por signos identitarios. El psicoanálisis es como el complemento que impide o que le hace obstáculo al bloqueo identitario, pero que a la vez tiene que admitir cómo juega su partida en el mundo del neoliberalismo intervenido directamente por la explotación y la opresión. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, vamos a abrir, tenemos tiempo. Tomaste menos tiempo del que tenías disponible, así que si querés hacer algún comentario más, podés hacerlo. Y vamos a abrir algunos comentarios y algunas preguntas y algunos diálogos si es necesario, ¿no? En principio, antes de lo que quiero plantear yo, pero me parece más importante mostrar algunas de las cosas que han aparecido entre los participantes. Acá Claudia dice: Julián, ¿sería que el acto analítico se erige en acto de salud si va en consonancia con las buenas prácticas, que es bien diferente al furor curandis? Esto no es otra cosa que una praxis ética enrolada en derechos humanos. Lo tomo como una afirmación y simultáneamente como una pregunta, Julián, si vos querés hacer alguna ampliación. Sí, no, es una, como afirmación, acuerdo, sí, desde ya, y creo que se va en la misma sintonía de algo que traté de expresar, y creo, tomando su intervención, la pregunta, creo que es algo a pensar, ¿no? ¿Cómo evitar que el psicoanálisis se monte dentro del concierto del furor curandis? Cosa que por ahí no es tan difícil que suceda, ¿no? Y más aún cuando, retomando lo que planteaba Alemán recién, cuando se supone o se presume que la singularidad puede estar más acá de la pregunta por la igualdad, la pregunta por crítica hacia la opresión, etcétera. Creo que, bueno, que ahí sí, el crimen sí, medio ahí, perfecto, ¿no? Ahí es muy interesante que vos hayas traído esta conceptualización de la clínica ampliada, ¿no? Porque lo que plantea Gastón Wagner de Sousa Campos es que el objetivo del acto en salud, y estoy hablando del acto en salud, ¿no? Del acto analítico, no es la cura, sino el cuidado. Y que en ese caso la cura les daba por añadidura. O sea, directamente, lo que en general los psicoanalistas, las psicoanalistas y les psicoanalistas, suelen diferenciar el psicoanálisis de la medicina, y en realidad lo hacen correctamente cuando es del modelo biomédico, pero no de lo que podría ser otra propuesta de prácticas en salud, justamente por la cuestión de no plantearse el furor curandis. Pero en realidad, si uno retoma el pensamiento en salud colectiva, la medicina en general no debe plantearse el furor curandis, ¿no? E inclusive esto está a contrapelo de muchas, justamente de la propuesta de medicalización de la vida, desde cómo la piensa Foucault hasta cómo uno la piensa en el proceso de mercantilización.
Pero lo que dice Gastón Wagner de Sousa Campos, además que es muy interesante, dice que el acto en salud es un acto que tiene dos partes. Una es una dimensión disciplinar teórica y la otra es una dimensión de cuidado. Y que esta última dimensión de cuidado, que es una intersección, dice, es un proceso de intersección con la subjetividad del otro, esta última no, tiene, no es valuable, no es mercantilizable. Y no hay forma de colocarla en el terreno de lo, por decirlo de alguna manera, de lo normatizable en las prácticas. Salvo reconocer que el marco en el cual esto se desarrolla es un marco de cuidado que liga directamente a la categoría de derechos humanos. Y ahí vamos a hacer una distinción, que es que cuando uno habla de derechos humanos no habla de un corpus jurídico internacional, sino que habla de una idea fuerza con respecto a la relación de los hombres entre sí, con los otros y con la naturaleza, digamos, tal como se ha ido ampliando y que tiene una forma muy particular en América Latina, porque, como dicen algunos autores, se configuraron en idea fuerza de actores sociales relevantes, que irradiaron a muchas más acciones que la cuestión clásica de los derechos humanos como violaciones por parte del Estado, ¿no? Entonces me parece que ahí se abre un debate bastante interesante que señalaron muy bien acá y que vos venís profundizando pensando más en la línea del psicoanálisis, ¿no? Acá aparecen además algunos comentarios y de la intervención de Julieta, lo que han hecho es como señalar frases, ¿no? Algunas personas. Y eso me parece muy interesante. Una de ellas es decolonizar la matriz de sentido. Creo que usamos poco, introducimos poco en el terreno del campo de la salud mental y en el terreno del campo de la salud, en el debate y en la facultad particularmente muy poco, la idea del pensamiento decolonial, ¿no? Y cuando hablo de pensamiento decolonial, quiero decir una corriente de pensamiento que está planteando un descentramiento radical con respecto a determinadas hegemonías en la forma de plantear el pensar, y estas hegemonías son occidentalocéntricas, después van a ser androcéntricas, etc., ¿no? Entonces es un dilema que me parece que Sabrina, que fue la persona que hizo la observación, metió justamente en el tema una cuestión importante, ¿no? También señalaron bien lo de dilemas de baja monta, quedó sonando y me parece que es muy importante trabajar esta cuestión de falsas dicotomías que se plantean con mucha frecuencia, cuando en realidad lo que uno tiene que ver son atravesamientos transversales y la búsqueda de incompletudes articuladas, yo llamaría, ¿no? Que es lo que trabajamos mucho en el campo de interdisciplina. Acá dicen salud pública, salud colectiva y nacional. Y lo otro que llamó mucho la atención, lo mencionaste, Julieta, y creo que que después lo retomó Jorge, pero vos mencionaste lo del psicoanálisis argentino, ¿no? Y una localización del un psicoanálisis localizado, en un momento en el cual, además, así como uno puede decir, hay un fuerte debate contra la ley de salud mental, se ha vuelto a reaparecer en estos días un debate contra la ley de salud mental, cuando uno observa foros de debate, facultades, etcétera, aparece una fuerte, también embestida contra el psicoanálisis, en nombre de lo que sería un pensamiento científico, entre comillas, ¿no? Que creo que toca mucho, liga mucho con esto que yo trataba de plantear en la introducción, que es, estamos en el dilema, entre volvemos a la idea de la ciencia como verdad, reivindicamos la ciencia, como diría Walter Benjamin, pensar una articulación de reconciliación entre el hombre y el mundo, digamos, reivindicamos la ciencia en su potencialidad, pero no necesariamente la ciencia como el espacio de construcción de verdad absoluta, y racionalidad y irracionalidad, y en este debate vuelve a aparecer ahora sí, una vez más, un planteo en contra del psicoanálisis, eventualmente, de nuevo, por su falta de cientificidad, y la alternativa y las alternativas que aparecerían frente a esta falta de cientificidad, en la cual, sin embargo, yo creo buena parte de la respuesta de los psicoanalistas es una respuesta insuficiente,
e innecesaria y a veces dogmática de buena parte de los que responden psicoanalíticamente. Entonces, creo que hacen una mala defensa justamente porque, como lo decía Jorge, se trata de una reinvención lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá también alguien dice imprescindible pensar la distinción entre la cobertura universal de prestaciones en salud mental y el efectivo y eficaz acceso a los servicios de salud. ¿Cuánto depende esto? Esto tiene que ver con la intervención de Julieta, del grado de captura del Estado y de cómo se resuelve el campo de disputa de intereses en juego. Efectivamente, pero yo no me queda claro, Fernando, las personas, si cuando dice cobertura universal se está refiriendo a lo que nosotros llamábamos cobertura universal cuando nació la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, que era algo así como acceso universal a los servicios, o el modelo CUS, cobertura universal de salud, tal cual como se propuso desde la OMS como modelo de reforma de los sistemas de salud y que trajo como propuesta el macrismo, y que en realidad es que todo el mundo tenga un seguro, pero no necesariamente que todo el mundo tenga servicios de salud. Creo que ahí está planteado el debate. Para Jorge, pregunta Nadine, en un proceso colectivo, ¿cómo se articula ese sujeto en su singularidad radical para pensar proyectos emancipatorios? Esto debe ser el libro de Jorge, pero bueno, vamos a pedirle que escuche. ¿Estuvo clara la pregunta? Sí. ¿Querés que te lea algunas preguntas más después de esta? Porque vienen varias. ¿Leo las siguientes? Sí, o ¿cómo hacemos? ¿Vamos a ir respondiendo? No, como no quieras, o sea, como te sea más cómodo. Yo te leí porque la los primera. Compañeros, sí. Están, los hay que fueron a Luis. Sí. No te los escucho. Compañeros fueron leídos antes, en las preguntas no respondieron, ¿no? Ah. No soy una buena coordinadora. En realidad hice un seguimiento, claro. Julián, empieza por tu pregunta, dale. Yo estoy porque estamos con 10 minutos. Bueno, en cuanto a la inserción de lo singular, partamos de la base de que todavía no estamos en condiciones, y hay que aceptarlo así, por eso yo propongo la palabra duelo, de pensar una estructura alternativa al capitalismo. Es decir, cualquier idea o imaginario o proyecto que diseñe y conciba de manera positiva una estructura posterior al capitalismo va a terminar fallando. Esa es una experiencia histórica ya hecha. De allí que ha surgido una cierta impotencia en la izquierda o una cierta melancolía en la izquierda cuando se ha confrontado a este problema de cómo se imagina lo que viene después. Cuando ya no tiene, digamos, el paradigma de la revolución, que es un paradigma de ruptura absoluta, de un antes y un después, de un acontecimiento que divide aguas, no encuentra el modo de concebir un imaginario alternativo al neoliberalismo. Por eso mi propuesta es tratar de buscar situaciones históricas inspiradoras antes de precipitarnos en un modelo alternativo. Y en esas situaciones inspiradoras pienso que es muy importante considerar en primer lugar también al sujeto. A diferencia de los grandes proyectos revolucionarios que pensaban
que era solo lo colectivo lo que iba a transformar al sujeto, esta vez tenemos que optar por lo que denomino la izquierda difícil. La izquierda difícil tiene otra complejidad, que es precisamente entender que hay ciertos límites, que aquello que se experimenta como obstáculo de transformación del propio sujeto también se va a experimentar como obstáculo de transformación en lo social mismo. Y que las dos cuestiones no tienen por qué estar escindidas, aunque no sea tampoco sencillo sumarlas integralmente. Es decir, tampoco es que se pueda establecer una lógica universal que integre a las... Pero desde luego, el próximo proyecto de emancipación, si todavía es posible, es siempre reconociendo que no puede totalizarse, unificarse, ni identificarse de una manera absoluta y positiva, si no encuentra a la vez un lugar para la singularidad sujeto. Pero también hay que decir de inmediato, y esto lo quiero subrayar, que no disponemos, que eso lo vamos a esta, en esta ocasión no hay más remedio que ir construyéndolo. Ahora no hay, no va a venir un velo acerca del cual podemos determinar, como decía Lenin, qué hacer, sino que habrá que, en todo caso, subordinarse a cómo hacer en vez de qué hacer. Y ese cómo hacer se hace en el transcurso mismo de la práctica, no tiene como referencia final ni como referencia teleológica un modelo al que hay que llegar. Se construye a través de múltiples prácticas, entre las cuales yo personalmente privilegio la que va del duelo, estando por la memoria y articulándose al deseo, pero esto sería ya mucho más largo de desplegar, ¿no? Como también hay otro ternario que me interesa, que es el de comunidad, sociedad y Estado. Pero en cualquier caso, quiero insistir con respecto a la pregunta de la experiencia singular, radical y lo colectivo, es que no hay ningún modelo ya constituido que comprenda y que tenga de antemano diseñada cómo es la manera en que esa relación se conjuga y marcar hacia ese modelo. Esta vez es así. Esta vez todo es fragmentario, en piezas que no bajan, en momentos en donde pueden aparecer prácticas vinculadas a la singularidad, como también prácticas vinculadas a lo común, que en un momento dado se entrecruzan. Bueno, tenemos, lamentablemente, porque hay preguntas muy interesantes, pero creo que nosotros tenemos que entregar esta sala cual si fuesen las salas comunes del Congreso dentro de no más de 5 minutos. Voy a pedir, si quieren, algún cierre breve, Julián, Julieta y Jorge. Yo cedo mi espacio simplemente decir que me parece interesante y necesario, en la línea de lo que se discutió, justamente poner fuertemente en discusión la pregnancia, diríamos, liberal en muchas producciones e intervenciones psicoanalíticas. Me parece una preocupación o algo que a mí por lo menos me compele a pensar, ¿no? Justamente para evitar que el psicoanálisis desfallezca, básicamente, ¿sí? Así que bueno, agradezco el intercambio. Bueno, hay acá preguntas que yo creo que van a quedar para seguir debatiendo con respecto a espacios como Venezuela, Cuba, Vietnam, Bolivia, Nicaragua, en qué están, dónde podemos nosotros desde aquí juzgar lo que hacen estos pueblos, etcétera. Vamos a pensar que necesitamos un nuevo, o seguir debatiendo, o seguir los diálogos. Julieta, ¿hay algo que quieras? Sí, ahí Jorge mencionaba algo y un poco las preguntas también lo planteaban en torno al tema del acceso. Es un tema central de la salud pública, el acceso, ¿no? Al derecho a la salud. Y nosotros sabemos que acceden los que están mejores o los que están al borde de la muerte a la salud pública, ¿no? Que hay una enorme porción del pueblo que no tiene un acceso bueno a nuestra salud.
Entonces, en relación a la participación del psicoanálisis, Jorge decía, bueno, también hay que construir como, veamos cuál es la mejor palabra, ¿no? Por las susceptibilidades del psicoanálisis respecto de la palabra que voy a decir yo. Pero hay que construir alguna institucionalidad de cómo el psicoanálisis en el campo de la salud pública participa, se inserta de un modo que no sea solamente por la voluntad individual de los analistas o de tal o cual servicio hospitalario, sino cómo se reconoce, se organiza y se inserta en una transformación del campo sanitario, que es la etapa que viene para la Argentina, al menos en la provincia de Buenos Aires, y que nosotros respecto a la salud mental es un desafío que decidimos asumir, porque el nivel de fragmentación hace que el sistema sanitario se piense a través de sus servicios, sus equipos. Y bueno, hay una definición fuerte de nuestro gobernador y del ministro de Salud, donde lo que tiene que estar en el centro no puede ser un servicio o un equipo, sino que en el centro tiene que estar el derecho del pueblo a la salud. Y en torno a eso tiene que organizarse un sistema sanitario. Y esto es un cambio que, aunque parezca una frase de eslogan de campaña, esto implica un cambio muy importante y muy radical para el sistema de salud. Y en ese punto yo quisiera que también incluir las prácticas del psicoanálisis como parte de lo que hay que refundar en esta etapa en relación a su rol y a su sentido, ¿no? Y a los dispositivos acordes a la construcción del acceso a la salud. Sí, antes de darle la palabra a Jorge para la despedida, quiero decir que me quedó sonando cuando dijo psicoanálisis liberal, y creo que siguiendo el planteo de él, el problema del psicoanálisis liberal es que confunde al sujeto con el individuo, que es una forma de subjetivación. O sea, es un tipo, es un modo de subjetivación, la subjetividad individual. Entonces, la confusión entre lo singular y lo individual es uno de los trabajos, los desgloses teóricos más importantes que tenemos que hacer en el campo del psicoanálisis en este momento, en las prácticas, ¿no? Jorge, no sé si querés decir algo más y cerramos, porque estamos ya sobre la hora. No, estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir, y bueno, y ha sido un gran gusto estar con Julieta y con Julián y con vos, Alicia, en esta mesa. Bueno, yo les agradezco muchísimo la participación a todos, lamento que no hayamos podido seguir hablando, daba para un rato más, las preguntas eran excelentes. Agradezco que hemos tenido el espacio a Julián, a Melina Rosales, que ha colaborado técnicamente con nosotros, y bueno, nos veremos el año que viene. Siempre estamos todos los años con algunas de estas temáticas trabajando. Gracias.